¿Qué tal? Bienvenidos a Leyan, ¿qué tal? Yo soy Yanel. El día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa. Vean nada más lo que tengo por aquí. Y con estas cantidades que les voy a mencionar para esta receta, les va a alcanzar para cuatro porciones bien servidas, más o menos como esto que están viendo ustedes aquí. Y vean nada más, son unos deliciosos ejotes que de verdad. Esta receta es de mi mamá. Mi mamá nos preparaba esto, nos sigue preparando esto en ocasiones y realmente es delicioso. Es un platillo que lo pueden utilizar para desayuno, para comida, para cenar. O sea, de verdad está súper, súper rico y es bastante nutritivo. Entonces, bueno, vamos a ver qué necesitamos para hacerlo. Acompáñenme. Muy bien, lo primero que vamos a necesitar es ejote y yo tengo aquí medio kilo. También vamos a utilizar dos piezas de huevo, vamos a utilizar tanto la clara como la yema, vamos a utilizar los completos. Y también vamos a necesitar salchichas de pavo, de la marca de su preferencia. Entonces bueno, vamos a comenzar ahora sí con la receta. Son solo tres ingredientes, pero créanme que esta receta les va a quedar deliciosa, de verdad está muy muy rica y les va a encantar. Entonces bueno, vamos a comenzar con la receta. Primero que vamos a hacer es lo que están ustedes aquí viendo. Le vamos a quitar los extremos al ejote. Vean, les va a quedar así. Porque pues estas, estas esquinitas no nos sirven para nada. Entonces bueno, se las vamos a quitar a todos los ejotes. Y una vez que ya los tengamos así, vamos a comenzar a picarlos en trozos pequeños. Y para esto, bueno, miren, ya aquí tengo mis ejotes. Les recomiendo que los acomoden o que los tomen, este, en, como digamos, como en paquetitos, como en grupitos, este, para que, pues, sea más fácil y más rápido que ustedes los puedan picar. Obviamente tengan mucho cuidado para que no se vayan a cortar y tengan a la mano un recipiente en donde ir colocándolos. Vamos a, miren, yo voy a hacer más o menos un grupito de este tamaño y voy a empezar a picar. De esta forma, que queden este no muy delgaditos, pero tampoco muy gruesos. Eso va a, va a facilitar la cocción, el que no estén tan, tan gruesos. Entonces, bueno, más o menos algo así es lo que queremos. Y créanme, este platillo no les, no les comenté, pero les va a encantar. Si ustedes tienen niños, este platillo les va a encantar. Es una manera muy, muy, muy rica de comer ejotes. Entonces, bueno, vamos a picar así todos nuestros ejotes. Y nos van a quedar así, ya están aquí picaditos. Ahora lo que vamos a hacer es enjuagarlos, así que les vamos a colocar un poco de agua para poder quitarle, pues, un poquito la tierrita, el polvito que pudieran tener. Entonces, vamos nada más como a moverlos un poquito, y ya que hicimos esto, vamos a escurrirlos para quitarles toda el agua, porque pues esta agua ya quedó con polvito, entonces, bueno, ya. Ya no la vamos a utilizar. Vamos a colocar nuestros ejotes en un recipiente para poder cocinarlos. Vamos a poner todos. Aquí yo me estoy ayudando con mi mano porque tengo mis manos limpias. Y bueno, vamos a vaciar aquí todo. Y vamos a ponerle nuevamente agua. Pero esta vez, pues otra vez va a ser agua limpia. Entonces, bueno, aquí. La vamos a vaciar. Que sea cantidad suficiente. Aproximadamente yo aquí le coloqué un litro. Le voy a agregar un poquito más. Esto va a depender de qué tan hondo sea su recipiente. El chiste es que esta agua nos alcance para que se terminen de cocinar bien los cejotes. Vamos a agregar aquí un poquito de sal. Que aquí yo tenía mucha. Es este poquito de sal. <laughs> con ese suficiente y vamos a llevar esto a la estufa vamos a empezar cocinando esto a fuego alto y después vamos a ir bajando la flama porque esto si dejan que, que suba mucho suba mucho se les puede tirar entonces vamos a llevarlo primero a fuego alto y vean aquí ya pasaron unos minutitos ya está hirviendo y ahora sí en cuanto empiece a hervir vamos a bajar la flama a Flama baja para que esto no se vaya a derramar. Ok, aquí vean, ya tengo listos los ejotes y van a estar listos cuando estén suavecitos, pero no, no, no demasiado suavecitos, o sea que estén todavía como un poquito duritos. Ese es el término en el que ya van a estar listos los ejotes. Esto me eh, tardó en estar listo de 20 a 30 minutos, y ¿sí? entonces, bueno, más o menos es el tiempo en el que van a estar listos sus cejotes. Obviamente, ustedes los tienen que estar checando para ver que ya están cocidos y pues bueno ahora en lo que dejamos escurrir nuestros cejotes vamos a partir las salchichas las salchichas yo prefiero partirlas así bueno puede ser así en circulitos o podemos partir primero la salchicha a la mitad y después igual la, la seguimos partiendo y de esta manera como están viendo aquí ahorita les va a rendir mucho más les va a rendir muchísimo más la salchicha. Entonces, bueno, aquí ya es como ustedes quieran, si las quieren en circulitos o así en mitades. Yo ahorita solo le voy a poner eh, cuatro salchichas. Igual esto es al gusto, pueden utilizar las salchichas que ustedes quieran. Yo con cuatro considero que está bien. Entonces, bueno, ya que las tenemos así, vamos a colocarlas en un sartén o cacerola. De preferencia que sea cacerola, porque aquí también vamos a agregar este, un, un poquito más tarde los cejotes, entonces es importante que les quepan todas las cosas que vamos a agregar. Entonces vamos a poner un chorrito de aceite y lo vamos a extender muy bien por toda la cacerola y vamos a dejar que se caliente un poquito. Ya que está esto caliente, vamos a empezar a agregar las salchichas. Vamos a ponerlas aquí y vamos a empezar a freírlas. Nada más las queremos eh, un poquito, eh, no las vayan a dejar tanto, que se les quemen o se les doren de más. Bueno, también aquí es al gusto, la verdad hay personas a las que les gusta más doraditas las salchichas. Entonces, bueno, aquí realmente es como a cada quien le gusten. En mi caso, como eh, estos ajotitos, pues también son para mis niños, a mis niños no les gustan doradas. Entonces, nada más las voy a dejar un poquito y las voy a estar moviendo constantemente para que eh, pues queden un poquito doradas. Y ya que tenemos esto así, mientras, eh, mientras está listo, vamos a ir preparando los huevos. Aquí tengo los dos huevitos, les vamos a poner igual un poquito de sal para sazonarlos y los vamos a batir. Esto podemos ir aprovechando el tiempo mientras que las salchichas están listas. Vamos a ir batiendo estos dos huevos para ya tenerlos listos. y pues bueno los vamos a reservar ahorita voy a voltear mis salchichas las voy a mover para que estén miren vean ya se doraron bien rápido no tanto, como les decía, luego les quedan las salchichas este, como negritas, ya se les quemaron, ojo ahí. <laughs> este, entonces bueno, vamos a continuar aquí batiendo. Igual las salchichas las, si van a hacer esto al mismo tiempo, pues tenganlas en fuego medio, para, porque si no, si las mantienen en fuego alto se les van a quemar. Entonces bueno, a fuego medio está perfecto. Vamos a volverlas a mover y ya están listas. Ya están listas para poder agregar aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestros ejotes que ya dejamos escurriendo vean aquí están entonces vamos a agregarlos el líquido que les queda pues bueno ahorita con, con el cocimiento pues se les va se les va a ir quitando entonces bueno vamos a revolver esto aquí un poquito vamos a dejar esto aquí un minutito y transcurrido esto vamos a ponerle también aquí el huevo, vean nada más. Así como está el huevito revuelto, lo vamos a colocar. Vean nada más, qué rico. Y ahora sí, ya nada más nos resta mover. Mover esto para incorporarlo perfectamente bien. Que se integren perdón, perfectamente bien los cejotes con el huevo y la salchicha. Vamos a dejar esto cocinando por unos 5 minutos hasta que el huevo el huevo esté cocido. Entonces, bueno, vamos a mover esto. Vamos a moverlo. Y vean, se va a ir integrando. El huevo se va a incorporar, pero vean, esto es lo que se va a ver. Como unas pequeñas bolitas. Y no saben, todo esto junto sabe buenísimo, de verdad, delicioso. Se los recomiendo, de verdad, les va a encantar cuando lo preparen. Y pues básicamente vean, ya esto ya está listo. Vean, nada más. ¡Ay! Se ve delicioso, de verdad, sabe delicioso. Entonces, bueno, ahora ya nada más, vamos a revisar bien. Que ya esté bien todo el huevito. Y pues vean, ya básicamente el recipiente está limpio al momento de mover. Ya no se embarra. Entonces ya está listo el huevo. Entonces vamos ahora a servirlo. No, no, no. Vean, vean, vean. No, eso está. De verdad. Sabe súper rico. A sus hijos, como a los míos. Y como a muchos de verdad les va a encantar. Esta receta sabe muy. Muy, muy, muy rica. Vamos ahora sí a servirlo y les muestro. Vean. Ahora que, si también quieren, este obviamente, si requieren preparar esta receta para más personas, pues dupliquen la receta o triplíquenla. Entonces, bueno, aquí está. Vean, a mí me salieron una, dos, tres y otra porción más que no serví. Pero salen cuatro porciones, servidas a este tamaño, para que ustedes más o menos le calculen. Digo, a mis hijos también les agregué ahí chuletita para que lo acompañaran, pero vean nada más qué rico. Voy a probarlo. Mmm. Están buenísimos, de verdad. Están muy, muy ricos. Ahorita les voy a grabar a los peques para que vean cómo es que se los comen, de verdad les encantan, son de sus platillos favoritos, les encantan, les encantan. Entonces vean, vamos a, vamos a voltear un poco la camarita, vean. De hecho, escogen ante la carne, por ejemplo, ahí tienen la chuleta, escogen primero los cejotitos, de verdad quedan buenísimos. Y aquí les va otro tip que de verdad, bueno... Para las personas este, que, que no quieran ponerle grasa ni nada, pues bueno, cómanselos así como se los enseñé. Y eh, pues bueno, para quien sí quiera ponerle eh, algo de grasa, le pueden poner un poquito de mayonesa a esto y de verdad sabe buenísimo esto. Háganse un taco de estos cejotitos con mayonesa y de verdad les va a saber. No, 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 no saben, están riquísimos de verdad. Y pues bueno, hasta aquí el videito del día de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, regálenme un dedito arriba. Les mando muchísimos saludos a todos, muchísimas bendiciones. Gracias por su apoyo. Cuídense mucho.